Presentamos el título de etapa para este lunes 11 de diciembre de 2023. Empezó la era del ajuste y las medidas son inminentes. El presidente Javier Milei ratificó que aplicará una política de shock. En lo inmediato, las variables de la economía se agravarán. Habrá aceleración de precios y caída de la actividad, incluida pérdida de puestos de trabajo. Cada anuncio en las escalinatas del Congreso fue ovacionado por los seguidores y fue el signo distintivo de este acto de asunción que pudimos asistir a la distancia a través de la pantalla de Canal 13, porque Javier Milei optó por no hablar ante la Asamblea Legislativa. Fue el primer presidente en todos estos 40 años de democracia que evitó hablarles a los senadores y diputados nacionales, optó por hacerlo en las escalinatas, ahí debajo del sol del mediodía, frente a sus seguidores, frente a sus votantes libertarios, que, bueno, aplaudieron cada una de las medidas de ajuste. Y en esto actuó sin eufemismos el presidente Milei. ¿Qué viene? Bueno, en términos generales, una política de shock. Dijo que no hay tiempo para gradualismo, que el gradualismo solo se podría implementar si hubiese financiamiento externo y Argentina no lo tiene, que no habrá inversiones extranjeras, no habrá inversiones en dólares hasta tanto el sector privado no advierta un fuerte ajuste fiscal, y ese ajuste fiscal le impactará mayoritariamente al Estado. Eso lo dijo textualmente Milei, mayoritariamente al Estado. ¿Qué significa esto? Primero, que otra parte minoritaria le va a impactar al sector privado. ¿Por qué? Porque el sector privado tiene una interdependencia del sector público, de alguna o de otra manera. Una de ellas es el subsidio a las tarifas. Y la otra es que, al haber una menor inyección de dinero del Estado en el mercado interno de la Argentina, habrá una caída del consumo. Con una caída del consumo, habrá una caída de la actividad económica, una menor demanda de bienes y servicios, y esto podría, y seguramente va a suceder, generar pérdida de puestos de trabajo. También lo está planteando de este modo el nuevo presidente Javier Milei, como la única salida para barajar y dar de nuevo, para sentar las bases del crecimiento genuino, para salir del cepo cambiario, para desactivar la bola de las LELIC y toda esta cuestión que hemos venido escuchando aún en tiempos de campaña. Lo que sucedió este domingo es que arrancó la era Milei. Ya de aquí en adelante, bueno, estaremos atentos a las medidas y decisiones que adopte este gobierno. Hubo algunas otras cuestiones en lo provincial que también están atadas a este ajuste. El gobernador Marcelo Rego anunció ayer en su discurso frente a los diputados y diputadas un ajuste del 30% del gasto político como un gesto de austeridad para el resto de la ciudadanía, para el resto de la sociedad, y advirtiendo también que San Juan no escapa a las generales de la ley, que San Juan va a tener también que acoplarse a esta política nacional para no poner en riesgo el equilibrio fiscal. Y en esto también Orrego anunció que son inminentes las medidas de corte financiero, advirtiendo, reitero, que tenemos un esquema de gastos muy acelerado, muy creciente, y una cantidad de recursos proyectados a la baja, producto de la caída de la actividad que ya está sucediendo y que se va a agravar en los próximos meses, 18 a 24 meses, de acuerdo a los pronósticos del presidente Javier Milei. Empezó la era del ajuste en nuestro título de etapa del día.